Dai, Malek, cambia quella faccia. Si lo hubiera visto bajar la escalera con ese uniforme tan indefenso, pobre. ¿Y si lo mandan a la guerra, qué? ¿Ma cosa dice? ¿Quella guerra? Esta es una guerra, fino a no es pavada lo que estoy diciendo. Ah, dove fare nuovi amici, Malek, eh? ¿No te quedó nessuno de la escuela? Lorena, ya la conoces, pero no es lo mismo. Ma, Malek, muy. ¿Qué haces así vestido? Pareces un muñeco de torta. ¿Cómo? Salí a buscar trabajo. Ya era hora. No puedo estar sin hacer nada siempre. Me acompañó Lorena. ¿Y Lorena es? Fuimos compañeros de colegio. Nos conocemos mucho. Yo trabajo en un banco, entonces estamos viendo a ver si Malek puede entrar ahí. ¿En un banco? Sí. Pero vos no estás para eso, corazón. Vos tenés que estar entre estrellas de cine. Vos y yo llegaremos allí algún día, ya verás. Bueno, eso también puede ser o no. Total, píntate eso ahora. Mientras tanto... Eso, sí, mientras tanto, de algo tengo que trabajar, ¿o no? Claro. ¿Te veo mañana? Sí, claro. Eso bien. Espero. Che, pero esta chica no entendió nada. ¿En qué sentido? Está enamorada de vos. La chica te mira como si estuviera pasando algo. La muy pipistrela piensa que en cualquier momento te le declarás. ¿Declararme? Yo, no, no. Igual no te hagas problema. En tu vida vas a tener muchas caídas del catre. Si supieras la cantidad de mujeres que me pretendieron a mí. Pero igual, aquí estoy yo para salvarte. Dejate el traje que en un rato tenemos cita. Cita. ¿Una cita? ¿Cita? ¿Cita cómo? ¿Con quién? Con tus muchachos. ¡Ah! La salida con tus amigos. ¡Ah! Pato, como dijiste, cita. Francesca, ¿pero qué pasó? ¿Te pusieron levadura en la cabeza? Te llevó la cabeza. Qué graciosos que son, ¿eh? Bueno. Es hora de que tu madre ponga la llave, ¿no? No, bueno, cámbiate tranquilo y a la vuelta. No, 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 quédate. Date la vuelta y yo me pongo la bata. Bueno. Avísame, ¿eh? Sí. Pina, ¿necesitas algo? ¿Alguna ayuda? No, ya casi estoy. ¡Ay, qué pinta, Malek Paco! ¡Es su traje! ¿Por qué? Es que estábamos esperando unos amigos porque vienen a bailar la milonga. No llegó nadie todavía. Amici, no llegó nessuno. ¡Ah! Pero bueno, cuanto más me quejen, te mejore. Fina. ¿Sí? Fina. ¿Qué? ¿Cosa sucede? ¿Estás feliz? Ah, justo. Buenas. Paco, ¿cómo están, muchachos? Hola. ¿Todo bien? Tome el asiento. Malek, ellos son Rogelio y Federico. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué toman? Lo que ustedes tomen. Grapa. ¿Grapa está bien? Sí. Perfecto. Francesca, te pido dos vasos más y me dejas la botella de grapa. Claro. Llegamos temprano, parece. Bueno, sí, la milonga arranca en un rato. Lo disfrutan, bienvenidos. Gracias. ¿Y ustedes? ¿De dónde se conocen? Oh, si te contara, se te caen las orejas. Sos muy bueno en esto. Me encanta el tango. A mí también, pero es mi primera vez bailando. Mirá, tu primera vez. Qué tiernito. Una vez que le agarres la mano, vas a ver que te haces bueno. ¿Te parece? Sí. Lo importante es eso, que te guste. Y yo me doy cuenta que a vos te gusta. ¿No se aplaude? ¿Tomamos algo? Sí, podemos pedir algo. No, vení. Mejor vamos a otro lado. Acá hay demasiada gente. Seguime. ¿Por
qué? Ma non capisco, perché cazzo non apparece Cordoba? Parece che non apparece. Può rescatare Anna. E non hai telefono in todas partes. Ah, ma quando va a traerla? Quando ella quiera, non quiere venire todavía. Lo único che falta è che tenga che venire acá a dar explicaciones. Perdón, no quiero ser metido, pero ¿qué pasa con Ana? Esa chica va y viene todo el tiempo. Es complicado, Paco. Después te explico. Ah, no es tanto complicado. Es mi hija se fue y no ha tornado. Fine de la historia. Ya va a venir, mamá. Necesita un tiempo nada más. Y está en un hotel con Córdoba que la está cuidando. ¿Qué más querés? ¿En un hotel? Pero, perdón, porque ellos se están conociendo, están de luna de miel. ¿Pero qué cosa es esto? ¿Qué estabas haciendo en la habitación? Estábamos charlando. Ebbene, la próxima volta charlan con la puerta abierta. Ay, sí, por favor, abran la puerta. No vaya a hacer cosa que Malek se propase con la chica. Mira si tenemos casamiento de apuro y todo. Uy, ustedes siempre pensando en lo mismo, ¿no? Es la amiga, dijo la amiga. No, en realidad soy la novia, no soy una amiga. Perdón, ¿la qué? La novia, pero si Malek no tiene novia. Bueno, no tenía. Eso, Paco, no tenía novia, ahora estoy de novio. Me puse de novio. ¿Podemos ir a la habitación de nuevo? Tengo algunas dudas sobre lo que estábamos leyendo. Vamos, vamos. ¡Ma con la puerta abierta! ¡Vale!